están probando luces, de que están probando cámaras y todo. Exacto. Una chorreada, sí, fue. ¡Ay, Dios! Cinco horas de la partida de las 7 de la mañana estamos acá para. Ya, gracias. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenidos todos al programa Una Semana Más Fox. ¿Qué pasó? Es un éxito el programa. ¿Así? ¿Quién dice? Producción. Hemos subido 3 seguidores. Ahora tenemos 4. Felices de que estén de nuevo con nosotros una semana más. ¿Qué tenemos para ahora, Fox? Cuéntame. Te cuento. El otro día estaba pasando por la calle y me dijeron que me parecía Tini. ¡Tini! ¡Igualita! ¡Dale, miénteme! Haz lo que tú quieras con... Igual. Ah, yo pensaba que a Tini la señora que vende CDs en el mercado central. Tu peinado me encanta. Y tú por fin te peinaste. Bueno, chicos, hoy día tenemos un programa recargadísimo, amiga. Lindo. ¿Qué tenemos para ahora? La gente ya conoce las secuencias de nuestro programa, ¿no es cierto? Entonces, las secuencias que vienen ya más o menos las conocen, pero ¿cuál es la primera, Fox? La primera, espérate, déjame leer. Te veo muy modosita, Fox, te veo muy delicadita. Es que hoy día me he vestido como secretaria. La semana pasada me hablabas de pedos, de hombres. Bueno, empezamos, amiga. Vamos a empezar con el día de hoy. A ver, empezamos con la sesión moda. Entonces, esto es hashtag moda. Amiga, cuéntame. El boom del momento. Hace unas semanas está mi íntima, mi amiga. Somos así, Pinky, ¿sabes? ¿Sí? Ay, cuéntame, ¿qué hacían juntas? Kourtney Kardashian. Ajá. Obviamente yo pertenezco a las Kardashian, soy una hija aparte. Desheredada, la desheredada de las Kardashian. Ella, ¿qué pasa ya? ¿Qué pasa? Déjame hablar. La descubrieron. Es que en producción le ven un detalle que le han dicho que no haga y ella hace. Entonces es desobediente. ¿Qué es eso? Pero ya detalles. Vamos al corte Bob de... Kourtney Kardashian. Kourtney Kardashian hace unas semanas ha subido una foto en sus redes donde se ha cortado la melena en un estilo Bob. Siempre vuelve la moda el Bob, ¿no? Exacto. Y el corte Bob tiene años atrás. ¿Qué tiene? ¿Que tengo cara de payaso? Bueno, para quien no conoce a Kourtney Kardashian, como producción me dicen, ¿quién es Kourtney Kardashian? A ver, cuéntame. Es mi amiga. ¿Quiere más algo más? Es influencer. Es de la familia de los Kardashian. ¿Dónde vive? Ella vive acá, acá. Este corte viene años atrás. A ver, cuéntame. ¿No? ¿Quién es muy favorecedor para todas también. Por ejemplo, tenemos aquí en pantalla, ¿dónde va a aparecer? El director pone acá, donde se da la gana. Tenemos en pantalla a Christina Ricci. Ok. Ella está posando rostros, como nosotras. Y está posando un corte de Bob con cerquillo. Así es. ¿No? Que le ella, queda ella, muy ella, tenía, ella tenía el pelo largo hasta qué punto, no sabía, no sé el look anterior que tenía. Yo tampoco, no la conozco. Pero la producción nos ha puesto a él. Basta, bueno, es lo que la producción nos ha mandado. La siguiente es Demi Lovato. ¿Quién, ¿verdad?, es Demi Lovato? Una celeste. Cantante, es una cantante. Yo ¿y sé. ¿Qué canta? Una canción. Una canción. Demi Lovato aquí nos posa un Bob. Con un poquito de volumen, un poco de ondas, ¿no? Cabello negro. Tiene un rostro lindo, así que se permite lucir esos cortes Bob elevados flotando sobre los hombros, ¿no? Exacto. Es linda. También tenemos aquí a Kelly Osbourne. Me impacta más el color. Me impacta el color de ella porque, de verdad, para llegar a ese nivel de rubio, a no ser que sea una peluca. No, no creo que sea una peluca. Ella siempre usa estilos así, con colores fantasías. Bastante brillante. Bueno, ella siempre ha usado estos colores fantasías. Porque muchas personas también dicen, ay, quiero un corte de Bob, pero también quiero color, no sé si me quedará. Ahí tienen que saben que sí queda. ¿Qué pasa, amiga? Me distrae. Hay que poner una cortina acá para no ver. Ella es Reese Witherspoon. Ah, no, tú eres la reina del inglés, ¿sabes? Por favor, Bob. Ella es... ¿No es René? Ella es... Reese Witherspoon. Otra vez. Tus clases en el... Repeat after me. Ok. Reese Witherspoon. Bueno, salud. Ella
ella. Ella también cambió de look. También cambió de look. Ella es muy hermosa también, ¿no? Tiene una cara en forma de diamante, sí. Exacto. También se puede usar encima de los hombros. Mira qué linda, con colores, con flecos, ¿no? Yo siempre he pensado que los cortes bob son muy sentadores porque elevan la figura de la persona. O sea, le sacan más longitud al cuello y eso, exacto, las enlonga, ¿no? Eso, exacto, las alarga, ¿no? Sobre todo cuando también las chicas son pequeñas, ¿no? Exacto. Entonces, exacto, tienen el pelo muy largo y la espalda se cubre, es lo que siempre les digo. Y si se cubren las espaldas, se ven más bajas. La siguiente artista que también ha sido una de mis favoritas. Cabello afro, en cabello afro, ella es Rihanna. Rihanna. Oh. Maravillosa, negra, hermosa. Mi prima Rihanna, ella siempre fue, desde que empezó, ¿qué se ríen? Con un corte bob, hermoso, en cabello oscuro. Ella luce muchos colores, Fox siempre varía de tonos, ¿no? Y siempre los tonos que ella elige son muy sentadores. Exacto. En esta ocasión el corte de bob le va perfectamente. Ella, por ejemplo, es un poco bob asimétrico, ¿no? Un poquito más levantadito de atrás, ¿no? Con la parte de adelante un poco más larga. Ella, por ejemplo, Sandra Bullock, que me encanta. Mi simpatía, su película más conocida, me encanta. Ella, es divina. Es un bob clásico. Rostro, ¿no?, angular, que también. Eso para que la gente vea también que los cortes bob van en todo tipo de rostro, ¿no? En todo tipo de rostro angular, exacto, encuadrado, redondo, adiamantado. Los cortes bob son muy sentadores. Muy sentadores. Mira, con un fleco largo, que va a la altura de la mandíbula. Lindo. Ella es mi madre, Sarah Jessica Parker. Sarah Jessica Parker de Sex and the City. Exacto. Okay, ella tiene un poco más de volumen, sí, ¿no? Ella, sobre todo, ella proyecta una elegancia y una belleza que va más allá del físico. Exacto. Yo siempre pienso eso y digo lo mismo, ¿no? Ella proyecta mucha seguridad, ¿no? Exacto. Mucha seguridad en sí misma. Y ella, obviamente. ¿Quién es ella? Ella es mi cuñada. Somos así, Pinkies. Ella, yo creo que fue una de las pioneras en llevar este look, ella, ¿no? Ella, exacto. Ella fue la que hizo más famoso este look de cambio, exacto, de cambio de corte, ¿no? Ella de, fue de una, sí, claro. Ella fue como una inspiración para las demás. Ella es Victoria B. Bueno, chicos, esto ha sido Hashtag Moda. Pero ella quiere licor. Pero ella quiere licor. Es que un ratito. No puedo con ella, no puedo. ¿Qué te ha parecido, Lars? Me encanta. Me encanta que las chicas cambien de look. Así, ¿qué te parece? ¿Te gusta cuando viene una cliente y te dice, cámbiame de look? Me encanta. Quiero cambiar totalmente. A mí me gusta cortar para las extensiones. Y antes que se arrepientan, ¡huach! De frente les corto un precorte. Les digo un precorte. Claro, ¡huach! Yo digo lo mismo. Lo voy a pensar. Listo, ya está. Ya no compré. A mí me encanta cómo te queda el enterizo, te cuento. Me encanta. Me encanta todo lo que te pones siempre, pero hoy día me gusta el enterizo. Gracias, Celeste. No me envidies. Solamente te falta tu máquina de escribir tipo mecanógrafo. Máquina de escribir desde la antigua. Entonces, mi querida amiga, ahora viene la siguiente secuencia. Secuencia que ha gustado mucho. Escúchame. Dime Tini, por favor. Tini, mi querida Tini. Sí, dime. Sí, yo te veo un parecido a la Tini en verde. Obvio. Dale, miénteme. Cántame. Haz lo que tú quieras conmigo. Dime que. Vamos a ver la siguiente secuencia. Vamos a ver la secuencia. La secuencia se llama Hashtag Virales. Vamos a ver, Celeste, el primer viral. Cuéntame. Tenemos tres virales el día de hoy. A ver, vamos a ver. A ver, ese de aquí. Estoy enfermo también, Jimena. Sí, también hay un poquito de dos. Aquí estoy. Ah, es una clase virtual. Se puso muy de moda, ¿no? Ahora con eso de la pandemia, todo lo virtual ha proliferado bastante. Ha aumentado. Tenemos que acostumbrarnos, por favor. Yo no vine a pedir su lástima, yo no vine a pedir aquí medicamentos, yo no vine a pedir absolutamente nada. Estoy tratando aquí de recuperar mi semestre a pesar de todo. Mira, dice que una alumna había faltado a varias clases, ¿ya?, ¿no? Porque la enfermedad le causó fuertes estragos. Y ella... Ella y toda su familia se enfermó, mira. Mira tú. ¿También el profesor no le importó que se enferma. Es empático. No, no soy empático. Pero qué importante que hayan grabado a los alumnos
Qué importante que la gente se atreva a reclamarte. Exacto. Lo que no es justo, no es justo. Y si tienes que hacer escuchar tu voz, la tienes que hacer escuchar. Exacto, para tomar acciones también, ¿no? Porque obviamente estamos pasando y estamos pasando aún por un momento complicado. Exacto. Si no estaba de acuerdo, porque había pasado por un momento difícil, yo creo que es justo lo que está reclamando. Muchas veces tildan a las personas que reclaman algo, a las personas que tienen una idea diferente, de terroristas, ¿no? Es algo típico, ¿no? O de tildan de no está bien que reclames. Yo pienso que está bien reclamar con altura, con cordura. Claro, reclamar lo justo. De respeto, ¿no? Uh-huh. Pero mira, este profesor, por ejemplo, todo mal con el profesor que no haya dado un poco de empatía. Así es. O sea, todos estamos pasando por un momento complicado. Y no comprender eso en estos momentos es... Es grosero, es malo, ¿no? Es un poco... Es ofensivo para súper injusto y ofensivo, exactamente. Y mira, y todos los alumnos están incómodos, obviamente, que el profesor haya actuado así. Interesante el caso, Fox. Muy interesante este caso. ¿Tú te acuerdas, Fox, cuando veíamos en las películas del futuro que la gente se miraba por cámaras? Es un poco lo que estamos llegando, ¿no? Que la gente se comunicaba por cámaras. ¿Te acuerdas de esos tiempos? Claro. No existía ni Netflix, chica. Pero gallina vieja da buen caldo. Buen caldo, caldazo. ¿Puedes compartir esa receta de banana bread? Recipe? Sure. It's actually my mom's favorite recipe, but La chica te está compartiendo una receta. Con una amiga está muy llamada. ¿Qué está pasando? ¿Hay algo? Se le ocurrió llamar a su mejor amiga, dice. Ah, ok, parece que quiere alertar de algo. Pidiendo well, I really appreciate auxilio. It. I know your mom's a great baker, so should be good. Con esta señal, ¿no? Y lo que no entiendo es si está con el marido. El marido la tiene secuestrada. ¿Qué eso pasa, Fox? Y eso ha pasado también en todas estas cuarentenas, donde todo el mundo estaba encerrado. Donde las víctimas estaban encerradas con los agresores. Exacto. Pero qué terrible tener que llegar a ese punto de pedir ayuda desesperadamente de una manera disimulada, de una manera escondida, ¿no? A ese nivel de manipulación. Es el marido. A ese nivel de manipulación puede llevar muchas mujeres que tienen que aprender, que tienen que liberarse y tienen que alzar su voz. De una manera u otra tienen que alzar su voz. No solamente mujeres cisgénero. Sucede a mujeres trans, sucede a transexuales, sucede a gente gay, hombres también, que a veces son en mucho menor grado, pero también son agredidos por las parejas. Tenemos el tercer y último viral, ¿sabes? A ver. Esto es un tema serio, Fox. Eso ha pasado hace unos días, ¿no? Es un tema serio. Es un tema serio, delicado, que muchos países están sufriendo. Algunos países sufren crisis de tal nivel que la gente quiere huir, Fox. Pero mira cómo la gente corre detrás pidiendo ayuda, quieren irse. Amiga, qué terrible. Qué terrible ver, mira cómo se están colgando del avión. O sea, yo, el nivel de desesperación, no vas a poder irte colgado en un avión. Mira, no vas a poder. O sea, eso es algo... Es morirte. Es morirte. No van a poder. Qué fuerte ver todas esas imágenes, porque son personas que necesitan ayuda, ¿no? Y estos videos se hacen virales justamente por eso, ¿no? Por la sensibilidad que proyectan, por la delicadeza del caso, ¿no? Mira, ves que hay personas cayendo. Terrible, amiga. Ojalá que no nos pase algo así con todo este gobierno que está. No, imagínate, yo creo complicado. Que para llegar a ese nivel tendrían que pasar muchas cosas catastróficas acá. Eso no viene de ahora, esto ya... Claro, en ese país viene de muchos años. Exacto. Pero bueno, vamos a ponernos un poco más frescas. La gente nos ha mandado esos virales. Vamos a ponernos... Nos han dicho que estamos deliciosas hoy día, Fox. Mi primer árabe me agregó.
me agregó mi primer árabe. Tú querías esa fantasía. Estoy emocionada. Tú querías tu primer árabe. Estoy emocionada. Y estás no me sentía, sinceramente, no me sentía realizada si un árabe no me agregaba al Facebook. Bueno, para la gente que no sabe, hay que explicarle un poquito. Porque no saben de qué estamos hablando. O sí saben, a ver. Hay personas, obviamente, en Arabia, no se ve, no sé dónde, porque tienen unos nombres medio raros, así con palitos. Son árabes de verdad. Sí. Y agrega. Tú y no, ves tu perfil y es árabe. Sí, ¿no? Y no te agrega. Y agrega que quieren hablarlo, pero yo no entiendo nada. Yo no entiendo nada, porque son puros jeroglíficos lo que tienen. Pero bueno, estoy feliz porque tengo mi primer árabe. No lo acepté, pero al menos tuve un árabe. ¿Ay, no lo aceptaste? No. Yo acepto a todos mis árabes, chicas. Bueno, amiga Celeste, cuéntame. La secuencia que viene, yo sé que tú eres la reina de esta secuencia. Todos los días me sale ahí. Chicos, síganme, por favor. Esta secuencia se llama Hashtag TikTok. Primer TikTok. Vamos a ver. Basta. No, suficiente. Ya. Se acabó el programa. Se acabó, vamos. Se acabó. Bye. ¿Lo podemos repetir? Lo podemos hay que repetir, repetirlo. Hay que TikTok. Repetirlo. Lo vamos a repetir. La gente lo quiere ver. Ay, cruza las piernas. ¿Quieres verlo ya? Vamos a verlo. Dale. Es fan, lo voy a seguir en estos momentos. A ver. De frente son más lindos. A mí de frente o atrás, chicos. ¡Oh! ¡No! Estás quedando, como una chica toda terreno, Fox, por favor. 4x4. Por favor. Estás quedando como una chica 4x4. Bueno, no, lo digo por el boxer que se ve bonito adelante y atrás. Ah, ya. Yo ya te dije en el programa pasado que a mí me gusta ver también los traseros de los chicos de las piernas. Sí, es cierto. Te salvaste. El siguiente TikTok. ¿Quién nos ha mandado? Nos ha mandado de provincias. No te lo vas a creer, pero conseguí algo. Ay, la Fox igualita. Simpático, guapo, atrevido, peludo, salvaje, amistoso. ¿Es un gato? Es un gato. Ay, muy divertido, muy gracioso. No lo vi, pero está haciendo muecas. Un momento. A ver. No me grites. No, si me estás gritando. Hoy. No, necesito que en el acto ya soy yo. Me baje la pantaleta. Perdón, la voz. Es que, coño, ese gancho que te está aguantando la toalla y me tiene nerviosa. Me gustan los TikToks, a mí me encanta. A mí también me gustan para verlos. Me gustaría para que hacerlo, me sigue. Mira, el otro día hice un TikTok. Yo dije, va a ser viral. ¿Sabes cuántas vistas he tenido? ¿Cuántas? Una. Y no te miento. Voy a revisar mi TikTok. Hay uno que tiene una vista. Bueno, amiga, hemos llegado a la parte candente. A la parte donde yo me suelto un poco el cabello. Pero no sé de qué me hablas. ¡Suéltate el pelo! Bueno, amiga. Ahora, ¿a qué vamos? Al momento caliente. Al momento donde tú te puedes sentir así, sabrosa. ¿Qué tienes? No sé, me estoy torciendo porque tú me estás guiando. ¿Y cómo te tuerces? A ver, un pocher, por favor. ¿Y cómo te mueres los labios? Esta es la secuencia. Hashtag ho. ¡Se cae todo! Amiga, el día de hoy vamos a... Como estamos en un programa tecnológico, digital, un programa así de lo último ya, que somos el programa más visto de verdad, de la televisión. El programa más visto del mundo digital. Del mundo digital. Y hablando de lo digital, ahora la pornografía digital se ha convertido en algo mucho más digerible. El tema de hoy es un poquito largo. Es largo. Largo como... Sí. Nos ha costado... Como tus piernas. Nos ha costado aprender el tema que es largo. Exacto. Que es largo. Esa maña es chueco todavía. La revolución de la pornografía digital.
Explícame, porque tú sabes que yo soy bastante santurrona para estos temas. Bueno, te voy a explicar para que aprendas. A ver. Ya, porque en esta en esta sección... Bueno, no conoce tecnología, dice por allá. El chotón, mira, hablan de cosas así y el chotón se pone caliente, se agarra acá. Estaba en otra y después estaba de atento. Sí, cuando ven ya la secuencia hot se pone así como, ¿no? Como que se agarra ya. El chotón es terrible. Mira cómo le queda el jean. Míralo, se va. Y la Melody, mira. Mira la Melody. La Melody se va atrás. Porque tú te cruzas así. La Melody se va. No, ¿esto es un programa o qué cosa? La revolución de la tecnología digital funciona así. Hay tantas páginas ahora. Por ejemplo, tenemos Chaturbay, tenemos Camfor. ¿Tú has tenido alguna experiencia en algunas paginillas de esas? Mira, yo te voy a ser sincera. A ver. Yo me meto mucho a ver, así, a chequear y... Ay, te calientas. No, es que... Yo te cuento que sí tuve un amigo. ¿Amigo? Un amigo, porque es una chica muy amigable. Amigo, dice. Que una vez me dijo, vamos a hacer algo en Camfor. Ya. Y yo dije, ok, porque pusimos media luz, ¿no? Pusimos la habitación en media luz y todo. Y lo pasamos lindo, pero nos vinculamos y nos conectamos con gente de otros países. Bueno, y tú sabes que eso queda en la nube, ¿no? Yo no tengo experiencias así, siempre me... Yo soy bien zapa, yo me meto. ¡Ya conseguí el video! Yo creo, siempre lo recomiendo a mis amigas, porque tú sabes que en el mundo nosotras nos dedicamos a la peluquería, a la belleza, entonces tenemos mucho vínculo con mujeres. Exacto. Yo siempre les recomiendo algo. Cuando ya la pasión del amor, de la relación se va cayendo y se va calmando, consejo de una coneja. Hagan cosas divertidas con su pareja. Hagan cosas... Hay cosas que no rompen más allá con un juego, ¿no? Es parte de un juego, como por ejemplo hacer los camps, los chat roulettes con gente de otros países, ¿no? Entonces, yo pienso que sí tiene su dosis de positivo el tema de la pornografía digital. Sí, yo pienso que es como que mejor como cuando recién estás empezando, ¿no? Cuando recién estás empezando a hacer... tu pareja te dice, oye, vamos a hacer algo divertido, vamos a hacer algo nuevo, yo quiero... Buscar algo, claro. Prendes tu camarita, claro, buscas algo divertido. ¿Tú lo has hecho con tu pareja, Fox? Chica, yo te voy a decir algo, yo que no he hecho. No, busca el video. Tú sácame algo que yo... Es que de eso se trata. Mira, de eso se trata la vida. Mira, nosotras llevamos un poco la broma y todo, pero en realidad yo soy una persona bien liberal, ¿no? Entonces yo pienso que eso se trata la vida, ¿no? De eso se trata la vida, de experimentar un poco, como yo de digo, disfrutar. La vida se vive una vez. Exacto. No la vas a volver a vivir, mi amor, así que... Ay. Y eso lo tienen que aprender. Y eso lo tienen que aprender o tratar de experimentar un poco mucho las parejas, sobre todo las parejas que se apagan, ¿no, Fox? Se apagan y hay un momento que ya no tienen claro, más magia. Hay que darle emoción. Incentivo, para eso están los juguetes, para eso tenemos la tecnología. La pornografía digital no es algo para condenar. Exacto. Pero es parte de la vida, ¿no? Es más, yo tengo amigos y amigas que tienen sus páginas, que tienen sus Twitter. Mucha gente dirá, ay no, que están diciendo tan chica. No, no, así es. Y yo como siempre digo, basta con ver las vistas. Basta con ver las vistas de las páginas pornográficas. Me han comentado. Me han yo comentado, no veo. Tú no basta ves. Con ver las vistas y tú ves los miles de millones de millones de quintillones que tiene las búsquedas de cada cosa y cada tema. Los que se golpean el pecho diciendo, no, yo no, son de verdad, son los peores. ¡Ay, sí! Son los peores porque ahí tienen sus cochinaditas, ¿no? Sí, no, de verdad. No. Caras vemos. Boxers no sabemos. Pues mira, y el chotón se calentó. Se calentó el sí, chotón. Dejó todo. Se calentó, dejó todo. Para que la gente lo conozca un poquito más, es calentón, se nota es que calentón, es, ¿no? Sí. Calentón el chotón. Mira, mira, mira. Recontra, mira, ¿se sacó el polo? ¡Se sacó el polo, no! Hay lugares de paga, ¿no? Hay páginas okay, web donde tienes que pagar. Por ejemplo, ahora yo he estado viendo y escuchando que hay sectores donde... Las chicas se desnudan por una cámara web. ¿Cómo pueden hacer eso? Oh. ¿Cómo? Claro que sí, mi amor. O sea, hemos nacido desnudas, chica. Es un tabú, ¿no? Sí, es un tabú. El cuerpo es cuerpo y ya está. El cuerpo es cuerpo. Hoy ya te veo, pero así. Hoy ya estoy gloriosa. Es el vestido, ¿no? Hoy ya estoy habladora, ¿no? Hoy sí, estoy habladora. Hoy ya te veo un poco caliente. Sí, hoy ya estoy un poco caliente. Como con fiebre. Como caliente. Está con fiebre.
Ha habido quejas, Fox. Han habido quejas. Ha habido quejas. Nos han dicho los chicos que por favor traigamos a alguien que hable de chicas. Los mencionamos a los chicos porque ellos son el producto comestible, pues, ¿no? Como si fueran gomitas, bocaditos en pirotines. Mira. Listo, ya no más. Ya no suficiente, más. Suficiente. Así como tú anoche. Se acabó el botón. Todavía no. Eso ha sido la secuencia. Hashtag hot. Celeste, ¿cuál es el pasito ese que me estabas mostrando? Ay, pasito de niña, mira. A ver, ¿cuál es el pasito de niña? Me pongo acá, sí. Eso, mi sobrinito me enseñaba. Ay, ya. Y no me puedo parar porque salgo del cuadro. Pero... El pasito es del 2010. ¿Del 2010? Bien antiguas. Ay, no. Una amiga me dijo, ¿y qué aprendo yo con el programa? No, hija, no estamos no para educar a nadie. No, chica, no vas a aprender nada. No estamos nada. Para educar a nadie, no. No vas a aprender no, nada. No, no vas a aprender nada, corazón. Pásale. Vamos a la secuencia que sigue. ¿Cuál es? Hashtag perfiles. Tú primero, amiga, déjatelo. Señora 24, ¿cómo vas a ser 24 y señora? No, ahí bueno. Yo veo ahí que dice Senora. Senora, sí, señora 24. Soy el tipo de chica que puedes llevar a conocer a tu familia. Me lleva, o sea, de frente. O sea, Tinder es una aplicación para conocer gente, para ligar, para tomar un café, para tomar un trago, para. Ella quiere que le presentes a la familia. Pero. Ella quiere que le presenten a la familia. Un poquito intensa la veo, bro. Tóxica. Me llevaré mejor con ellos que contigo. Y al final te marginaremos. Qué mala. Qué horror. Dice. No dice el nombre, o lo han cortado ahí. Soy el tipo de chico que puedes llevar a conocer a tu padre, a tu madre. ¿Otro también quiere? Pero fácil, a este lo presentamos a la otra. Ay, ¿verdad? Listo, lo juntamos. Lo juntamos. Pensará que soy encantador, amable y algo sexy. Algo, nada más, algo. Se enamorará de mí. Creo que siento lo mismo. Nos casamos. Ahora soy tu padre. Ahora es el padre. Y tengo que hablar contigo. Jovencita, ¿por qué tienes una cuenta de Tinder? Y ahora estás castigada. Él ya se hizo todo la novela. Mundo, él armó un mundo. Ella habló todo. O sea, él le dice que por qué tiene una cuenta de Tinder ella. ¿No? Exacto. Eso es lo que entiendo. Es que y él tiene cuenta de Tinder. Y él la está conociendo por Tinder. O sea, ¿cómo quedamos? Vanessa, 19. Supongo que 19 años. 19 añitos. Si lo buscas... Si lo buscas, es una chica con personalidad. Pero yo no entiendo por qué escriben así. Yo creo que lo... Porque si lo buscas, es una chica con personalidad. Estás de suerte. Porque yo la tengo múltiple. No la escuches. O sea, no está tocada la bebé. O está en hierba. O en la Fox. O en la Fox con perfil falso. Porque yo tengo varias personalidades, chicas. Nicole, de 27 años. Nicole. Así se tu pronuncia, a ver, por favor. Nicole. Repeat after me. A ver. Nicole. After. Oh, me encanta. After. No, hermana, tú estás para dar clases ya. Tú estás para dar clases. Me lo propusieron, pero dije... Mira, la semana pasada que me sorprendiste con la actriz Espósito, la modelo. ¿La viste? Vamos. Nicole. 27 años. Dice, busco un chico de confianza y saludable. Ya. Ya, me gusta. Debes tener ambos riñones. ¿Qué? Repito, debes tener ambos riñones. No fumar y no beber mucho o tomar drogas. Ahí hay varios que ya a la mitad la ya la producción se fue. Eliminada. Que están como... Que puedan deteriorar el hígado. Si tienes O negativo de grupo sanguíneo, sería un extra. Creo que la chica le quiere robar un riñón. Yo creo que es una traficante. Y la sangre. Es una traficante de órganos y está viendo, evaluando. Ella está evaluando, tanteando ahí. Está evaluando, yo creo. Yo no tengo. ¿No tienes Tinder? No, a ver, dame tu celular. No tengo Tinder, no está. Toma. ¡Dame! No tengo. Pero dame. Confía en mí. Las amigas confían en una. A ver,
No dice el nombre ni la edad, pero dice: espero que te gusten los machos alfa. ¡Ay, me encanta! Ese es para ti, ahí está, para ti. Listo. Pero me calenté. Espero que te gusten los machos alfa. Bueno, porque soy tu hombre. Eso es. Vengo con todo el paquete incluido. El paquete. Me gusta eso, el paquete. Ya te enamoras. Ya, no. Ya estás. Cuando me hablan de paquete, ya. Ya. Dice: defenderé tu honor en público. ¡Ay! Es todo un caballero. Es todo un caballero. Me encanta. No aceptaré tonterías de los camareros. E incluso te dejaré embarazada. Te abandonaré y después volveré para comerme al niño. ¿Qué es eso? No te digo. Oh, yo no me puedo emocionar. Yo me voy enamorada. Pero esto existe. O sea, pone. Para la gente que no conoce, en Tinder, el Tinder es una aplicación de conquista. ¿Qué no entonces, va a conocer? Entonces, escucha, pero es una aplicación de conquista. Entonces la gente pone cosas graciosas o diferentes para cautivar al. Sí, a la pero otra si persona. Yo leo esto, que yo. Yo al principio me enamoro, pero después hija, me vuelvo, me da terror, me vuelvo loca, me largo, me voy a mi casa a abrazar a mi mamá asustada. Listo. Siguiente. Tú. Voy yo. Carla. Te veo americanista. Tú no sabes qué fue. No, hoy día te veo. Eres como los loritos. ¿Te han dado el loritito? Los loritos. Claro, los loritos. Oh, le das un poquito de vino. Le das un poquito de vino. Se ponen así. Te me veo dijo así. El loro por no, la nariz. Te veo trilingüe. Te veo trilingüe. A ver, dale, dale. Carla. Dale con Carla. Dice: si buscas tetas, seguí. Porque es argentino. Seguí. O sea, no quiere porque la, es. Soy una tabla. A los Fox. A los Fox. En busca de un carpintero. ¿Qué? Para que la clave. La chica es concreta. O sea, ella sabe lo que quiere. Es una tabla. A mí me gusta que la mujer sepa, sabe lo que quiere. Quiere un carpintero. Claro, quiere un carpintero que la clave. Cuerpo y tabla. Cuerpo y tabla. Molestas, no vamos molestas. Terminamos este programa molestas. Vámonos. Esta parte del programa. Encima molestas. Me pagan una miseria. No puedo con ella. ¿Por qué te ríes? ¿Cómo se burlan de nosotros? Nosotros somos sus payasos, creo, ¿no? A mí cuando me contrataron me hicieron firmar. Mira, el contrato era maravilloso. Yo, en letras doradas, maravilloso. Un papel en pergamino negro. Pergamino. Y esta es la secuencia. Hashtag perfiles. Amiga, ya creo que ya estamos llegando a la parte final del programa. No, me quiero quedar. Quédate, pues. Falta una secuencia. Sí, ya sabemos. Ah, ya sabemos, estamos haciendo que se emocione porque no te das cuenta que los siguen la sintonía, la gente se vuelve loca, la gente lo comparte. Nos comparte, nos comenta. Ya. Ya. La gente, ¿tenemos club de fans? ¿Tenemos club de fans? Sí, ya tenemos club de fans. Club de fans, sí, ¿no? ¿Cuántos fans hay en el club? Ahí, tú y yo. Con perfiles falsos. Síganos en nuestro Instagram. Tenemos Instagram como Diforzadas. Mi Instagram personal es Fox Drag Queen. Mi Instagram personal es María Celeste Poño Mazuelos, que es mi nombre un poquito, y apellido. Un poquito largo. Me han dicho que lo cambie, pero no sé cómo. Ya lo voy a hacer. Yo te lo voy a cambiar, amiga. Porque... Bueno, lo cambiamos para la próxima. Es más fácil. Exacto. Esta secuencia viene gracias a Ramlusa Salón y a Tuspa Pro Inc. Salones de belleza que manejamos nosotras y que pueden buscarnos en nuestras redes sociales para consultas. O insultarnos. Esta secuencia es Hashtag al rescate.
Amiga, qué lindo. Divino, me quedó encantó, divino. Me encantó. Estas manitos mágicas. Ay, no tengo uñas acrílicas. Estas manitos mágicas. ¿Y yo? Fox y yo trabajamos años en salón de belleza y somos estilistas profesionales, así que quien nos quiera buscar a nuestras redes sociales. Así, ahora que ya trabajamos cada uno en su salón, pero hemos trabajado juntas muchos años también, ¿verdad? Así es, ahí nos conocimos, niñas, ¿no? Niñas. No, nos conocimos en el campeonato de yaces. Claro, jugábamos ahí, ¿te acuerdas? Claro. La tierrita ahí. Yo te gané niñitas. En Ladies con Palmada, yo era campeona. ¡Trojo! Amiga, ya estoy cansada de estar acá. Sí, ¿sabes qué? No. Hoy ya nos han tratado pésimo. Nos han tratado pésimo. No, no, no. Vámonos, vámonos. Vamos, ni más. Vamos, adiós. No somos bienvenidas. Adiós. Listo. Chao, chao. Chao. Adiós. Nos queremos. Adiós. Bye. Ya volví. Bueno, amiga. Yo soy Fox. Y yo soy María Celeste. Y juntas somos Divorzadas.